digno de las atenciones de los reyes dominantes de cada época. Corbalán hizo Caravaca sede del duque de Isidoro de Oviedo y más tarde una de las capitales del reino de Murcia. Visitada después, según este autor, por el rey santo, San Fernando, por su hijo, Alfonso el Sabio, algún otro historiador, habla de la llegada a Caravaca de las tropas aragonesas con Jaime I a su mando y todos, por supuesto, refleja la visita de Isabel y Fernando para adorar la Veracruz en los años finales de la Edad Media. Sin embargo, nada de lo dicho es cierto, casi nada. Se sabe que Fernando III no se acercó al reino de Murcia, fue siempre su hijo, como príncipe y en su nombre, o más tarde como rey de Castilla, el que se encargó de la posesión del reino. Es cierto que se podría decir que Alfonso X pasó por Caravaca. Si creemos, y no hay ningún motivo especial para la duda, la afirmación que hacía Israel, el cual decía que según una tradición constatada en Lorca en 1490, Celda había servido de alojamiento al infante don Alfonso cuando en 1244 marchó sobre Lorca para someter la Castilla. Y aunque entonces Celda no formaba parte de la Foz de Caravaca, hoy en día sí que lo era. Pero en cuanto a ese rey, parece ser que nunca se acercó más a la entonces villa. La referencia a Jaime I es tan caprichosa como incierta. Es cierto que este gran rey de Aragón realizó una campaña decisiva en el sometimiento del reino tras la sublevación mudéjar de 1264, pero no pasó más al occidente de la ciudad de Murcia. No fue necesario, ya que Lorca y Mula habían sido fieles a Castilla y fueron las tropas castellanas bajo la dirección del maestro santiaguista Pelay Pérez Correa las que se encargaron de la reconquista de esta parte del reino de Murcia. A partir de este momento, y salvo dos cortos y esporádicos periodos de realengo, serán las órdenes del Temple de Santiago las que dominen la bahía y los reyes de Castilla no tuvieron necesidad alguna de venir o pasar por Caravaca. Sin embargo, a fines del siglo XV sí se dieron las circunstancias adecuadas para suscitar una visita real. Estabilizada Castilla y arreglada la lucha nobiliaria por el resto y sin el proceder de los reyes católicos, la corona decidió poner fin al reino nazarí de Granada y dedicar sus mayores esfuerzos a finalizar la reconquista del territorio peninsular. Después de varias campañas por las zonas occidentales y septentrionales del reino musulmán, en 1488 los reyes católicos deciden dirigirse a Murcia y utilizarla como base de operaciones para la conquista del oriente granadino, el valle de la Manzora, Baza, Los Pérez y el rincón nororiental con Huesca como plaza central. A partir de aquí, todas las crónicas están de acuerdo en que tras la victoriosa toma de Baza, innumerables razas musulmanas solicitaron el vasallaje de Castilla y el rey Fernando se dirigió personalmente a muchas de ellas para aceptar las capitulaciones. La última de ellas fue Huesca, en 1488. Allí el rey puso como alcaide a Rodrigo Manrique y por el camino más corto se dirigió a Murcia, donde estaba la reina Isabel. Y el camino más corto de Huesca a Murcia es el que pasa por Caravaca. Corbalán dice en su historia: el año de 1488 acercaron Baza a los católicos reyes don Fernando y doña Isabel y tuvieron grandes dificultades en Granada. Entonces ofrecieron venir a visitar esta Santa Veracruz y la entraron a 4 de diciembre del dicho año, día de Santa Bárbara. Compuestas las cosas de aquella ciudad, vinieron a Murcia y de camino cumplieron su promesa pasando por esta villa y visitaron la Santa Cruz y vieron una lámpara de plata que hoy se conserva. Cuenca, el padre Cuenca, en 1722, narra también este hecho, pero comete los mismos errores al no decir nada distinto ni nuevo, y sorprendentemente un autor mucho más serio, como era María Espinosa, vuelve a caer en idénticas incorrecciones. En general, la visita fue muy distinta a esta. Es posible que don Fernando ya hubiera atravesado el término de Caravaca en su vida hacia Lorca, tomando tal vez la misma ruta que había utilizado Alfonso X, que pasaba por Celda. Así lo afirma el autor de la crónica de los hechos del marqués de Cádiz, cuando decía: continuando su camino por la Sierra de Segura, entre Huesca y Caravaca, llegó a Lorca. Allí, en Lorca, se encontró con el adelantado del reino de Murcia, don Juan Chacón, y este se integró en su hueste, dirigiéndose a Benamaurel y Huesca, que, como ya se ha dicho, se le entregó por capitulación. Según Fernando del Pulgar, siguió camino a Murcia, en donde estaba la reina, deteniéndose en Caravaca, precedido por el duque de Alburquerque, el adelantado de Murcia y el marqués de Cádiz. Los hechos, como decía, son algo diferentes a los narrados por Corbalán. Por un lado, el rey se dirigió a Murcia pasando por Caravaca, tras la toma de Huesca, no de Baza. Por otro, está más que documentado que la reina Isabel estaba en Murcia, no se había desplazado antes a la frontera. Por último, la fecha no era de diciembre de 1488. Fernando del Pulgar dice textualmente: otro día siguiente, el sábado 12 de julio de 1488, el rey vino para la ciudad de Huesca, la cual se le entregó luego. Le puso en ella por alcaide a don Rodrigo Manrique. De allí mandó despedir toda la gente y fue a hacer oración a la Veracruz de Caravaca. Y de allí vino a la ciudad de Murcia, donde estaba la reina. También el cronista del marqués de Cádiz, que acompañó al rey permanentemente, transcribe una carta del marqués a la reina en la que, tal como afirma Fernando del Pulgar, le dice: el otro día, sábado 12 de julio,
irá a Huesca, y de allí, por sus jornadas, fue hasta donde está vuestra alteza. A partir de aquí, calculad la fecha de la llegada a Caravaca del rey Fernando y su corte no es difícil. Algo más de 80 kilómetros entre Huesca y Caravaca, alrededor de 20 leguas castellanas de la época, contando además con que el rey iba indudablemente con un acompañamiento importante tanto de personas como de pertrechos, sin prisa excesiva, pues la campaña estaba finalizada por el momento, requieren 2 días de camino. Por lo que es muy posible que la llegada a Caravaca tuviera lugar el lunes 14 de julio de 1488. Es imposible saber dónde asentó el rey real, pero no cabe duda de que el espacio escogido tuvo que ser amplio para poder acoger a todo el acompañamiento que estaría compuesto por centenares de personas. Recordemos que don Fernando no iba solo. Tras la toma de Huesca, el rey despidió a buena parte de la hueste, pero quedó con su alteza, el marqués de Cádiz, el adelantado, y ciertos otros caballeros, los cuales fueron con su alteza hasta la ciudad de Murcia, donde la señora reina estaba. En cuenta, como ejemplo, el acompañamiento del marqués de Cádiz, podemos vislumbrar cuál sería el rey. Según la historia de los hechos de este marqués, don Juan Pozo de León, él iba muy ricamente adornado, cada caballero 2 caballos y 2 pajes, y muy polidos arneses transados, los capacetes muy guarnidos de oro y plata, con sus velas coloradas con unas largas letras de oro, que decían esperanza de la fe. El marqués llevaba 6 caballos de su persona muy escogidos. Sus armas a ricos jaeces eran de gran valor, que todos sus pajes ricamente vestidos, 30 acémilas con camas y otros muchos atavíos de ricas cosas, según convenían a su gran estado. Y con ellas asa gente bien ataviada y bien castigada, que por doquier que iban jamás se enojaban a ninguna persona. Así fue el marqués de Cádiz, y el rey era más que él, ¿no? A esto debemos añadir también todo el personal del duque de Alburquerque, el tal de la cueva, y el adelantado de Murcia, señor de Cartagena, y comendador de Caravaca, don Juan Chacón. Una vez en Caravaca, el rey, acompañado sin duda de un numeroso grupo, entre los que destacarían los nobles y que tal vez iría guiado por don Juan Chacón, se dirigió a la fortaleza para adorar a la Veracruz, ahora sí, tal como dicen las crónicas locales, y a la cual hizo donación de una lámpara de plata, probablemente la de su capilla portátil. Allí se reencontraría con el vicario de Caravaca, Diego Chacón, que además era su capellán. Era uno de los capellanes. Era el acceso a la fortaleza por su pequeña puerta y cómo debió llenarse la antigua capilla de Veracruz. Nadie recogió los hechos por escrito. Sin embargo, la memoria de los vecinos de la pequeña villa de Caravaca debió guardar para siempre el recuerdo de una hueste tan numerosa y del lujo extremo de los más altos personajes que la integraban. Tuvo que ser un acontecimiento espectacular. Sin embargo, los recuerdos de los que lo vieron se disiparon con sus vidas y nadie registró este hecho hasta muchos años más tarde. Hasta que más de un siglo después, Juan de Robles Corvalán lo incluyó en su historia para, junto con la lámpara votiva, que aunque muy reformada aún se conserva en la Veracruz, recordarnos aquel día a las generaciones venideras. Y nada más. Sí quería decir una nota. Todos los documentos que hay en la vitrina se pueden consultar a través de internet, el proyecto Carmesí. Pues además, el proyecto Carmesí tiene una calidad excepcional a la hora de ver cualquier documento digitalizado de lo que hay en él, tanto los documentos medievales, todos los archivos de la región, y la verdad es que vale la pena verlo. No.